aislamiento, ¿no es cierto? Exactamente, no, está recluido en su casa, está solo, eso es lo que me dicen, que la está pasando muy mal, que está como en un momento de mucha depresión, o si no queremos usar esa palabra, como sí, angustia. Bueno, de muchísima angustia, que está también hasta él mismo choqueado con que esto hoy salga a la luz y que bueno, que frente, y aparte luchó mucho por conseguir este momento mediático, el reconocimiento. Entonces está como que le pasan todas las cosas por la cabeza, siente que es el final de su carrera, que es el final de todo. Está como en un momento donde creo que por eso no sale a hablar, ¿no? Está Wally en la puerta de la casa de Jay. Buen día. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Así es, en uno de esos departamentos de este edificio aquí enfrente se encuentra Jay Mamón desde el martes, que se hizo mediática esta denuncia y que esperaba, a través de sus abogados, poder dar a conocer ese comunicado que ayer, por la tarde-noche, vimos publicado en sus redes sociales y luego el que también dio a conocer el canal donde trabajaba, porque fue desvinculado. Aquí está Jay, solo recibiendo a sus abogados a través del teléfono, tratando de ver cómo resolver esta situación y también algunos amigos que vienen a acompañarlo en este momento tan difícil para él. Bueno, está bueno, digamos, más allá de todo, uno tal vez piensa, digo, cada cosa que dice, por algún lado lo van a putear, pero está bueno que por lo menos Jay esté con alguien que lo contenga, que lo acompañe en este momento. La verdad que también hay que pensar un poco en esa situación, en el momento que está. Sí, pero no está atendiendo el teléfono. Viviendo. Tiene familia, él, ¿no? Pero bueno, sí, tiene familia. Sí, sí, sí. Tal vez atiende teléfono y no a nosotros, no a los que tenemos que ver con, claro, con sí, el medio. Familia. Llama la atención, como decía, lo contó la propia Lizzie, que obviamente no le contestó. Y tampoco Lizzie quiso, según sus propias palabras, seguir indagando en la situación. Claro. Digamos, tampoco era el está, día para que porque, viste, es un... La verdad que, insisto, con el remolino que puede ser la cabeza de cualquier persona que esté pasando por esto, y obviamente insistimos con que la vida. Volvemos, Wally, cualquier cosa. Tenés prioridades de ahí. ¿Querías agregar algo vos, Santi? Hablábamos anoche justamente de esto, de fuera de cámara, y sucedió algo muy fuerte, lo voy a decir, con la seriedad que se merece. Un empleado del lugar que estaba ahí en el casamiento hablaba con nosotros y nos contó que le pasó lo mismo que a la presunta víctima de Jay cuando era chico. De verdad, es claro, fuertísimo, sí, obviamente. Pero le pasó lo mismo. Y nos decía eso, que esto le sucede a un montón de chicos anónimos y que está bueno que tenga esta difusión para que justamente alguien que le está sucediendo lo mismo pueda llamar y pueda hacer contenido. No, y por último, la